Bueno, pues voy a hacer el primer ejercicio de marzo de 2022, en el que me dan un digitalizado y tengo que hacer una pieza sólida y comparar y ver los colores. Me han pedido que lo haga en SolidWorks, ¿vale? Hay que leerse las instrucciones. No corrijo par 1, par 2, que no sé qué es, ¿eh? O sea, es o ejercicio 01 García, o ejercicio 02 García, o ejercicio 03, ¿vale? Ensamblaje, ¿vale? Etcétera. Pero si no, no sé qué ejercicio es, par 2, ese qué es. El del 1, el del 2, el del 3, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo primero que hay que hacer. Y me lo tengo que leer. Dice, crea una pieza. Porque muchos me van a decir, no existe el STL o el no sé qué. Es decir, crea una pieza, lee el STL y hazme una pieza sólida. Hay que leérselo. Y demuéstrame que se parece. Y aquí pegaré mi foto. Pues si me pedís que la haga con el SolidWorks, tengo que irme aquí a mi SolidWorks. Es decir, quiero hacer una pieza nueva. Menos mal que hice la clase de configuración. ¿Vale? Y así lo hago con la clase de configuración. Y primero guardarla donde yo quiero. Porque decir, File, Save As. Ostras, esto donde voy a guardarlo. ¿Vale? Pues estamos aquí en la última clase de repaso. Nuevo. Carpeta. 22, 23. S19, ¿vale? Me la pego aquí y no le pongo esto. Pone que le llaméis ejercicio 01 García, Granada. Porque hay otro García por aquí, ¿vale? Yo, cada uno con su nombre. Vale. ¿Y qué te pide que hagas? Que leas el STL y que te hagas la pieza. Leer el STL, si habéis estado atento a las clases, es Tools, Add-ins, herramientas, complementos, y tengo que activar todo el tema de Scan to 3D, porque si no, lo único que hace es leer una foto del STL, ¿vale? Entonces, una vez que tengo hecho esto, aquí sí que tengo, vamos a mirar las herramientas de Scan to 3D, ¿vale? Para abrir la nube, ¿vale? Entonces yo quiero aquí, en el señor SolidWorks, lo puedo abrir directamente, ¿vale? File, Open, mientras que en Katia lo tengo que importar. Entonces aquí lo puedo abrir directamente, me he guardado los datos que os he puesto en Moodle, voy a copiármelos, estos datos de Moodle. Me los voy a copiar donde estoy trabajando. Concentrado. Aquí. Lo pongo aquí. Y me los descomprimo. 7 zip. Extraer aquí. ¿Vale? Os he puesto el fichero que le hice para Blankaday, ¿no? Cada uno tendrá una carpeta. Y tenéis que trabajar con vuestra carpeta. Con la carpeta de los compañeros. ¿Vale? Por lo tanto, yo voy aquí. Y lo primero que tengo que hacer es este. Pero, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo un mesh file, ¿vale? Mesh file. Open. ¿Vale? Este es el mesh file con el que yo puedo trabajar. Y me lo voy a guardar. Este lo cierro. Y me lo guardo. File, save as, como ejercicio 01 García. Esta es la diferencia con el CATIA. El CATIA tienes que hacer la pieza y leer la nube. Aquí puedes abrir la nube con el complemento que toque. Entonces, aquí yo puedo crear curvas, ¿vale? Yo aquí puedo hacer Curve Wizard, ¿vale? Y dedicarme a decir, en esta malla yo me puedo dedicar a hacer una serie de curvas. Discretos, secciones, boundaries, ¿vale? Yo puedo hacer el boundary de cuando tengo una superficie, sacar el contorno. Yo puedo hacer secciones, ¿vale? Por planos diferentes, por ejemplo, por el alzado, ¿vale? Y le puedo decir que me haga una curva con distintos parámetros, ¿vale? Esto sería para crear curvas. O yo me puedo crear una curva directamente apoyando en las superficies, ¿vale?
Tanto aquí yo necesito tener algo de información, como por ejemplo, ver este puntito, qué coordenadas tiene, ¿vale? A ver si soy capaz de picar algún punto, ¿vale? Para ver las coordenadas. Y vamos a volver a hacer lo de las curvas. Curve Wizard, vamos a mirar. De esta malla me haces una sección con el alzado. Con el alzado, a ver, que me secciona, no me ha seccionado nada, otra vez. Curve Wizard, ¿vale? Y yo me puedo hacer también aquí un croquis y dibujar encima. Vengo aquí y me pego a este punto. A este punto. ¿Vale? Y tendría esta curva. Parece ser que esto comienza en horizontal y que esto acaba en horizontal. ¿Vale? Muy bien. Ya tengo una curva que me la he hecho aquí en el alzado y debería estar aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, vamos a intentar medir otra vez, a ver si soy capaz de medir. ¿Vale? De punto a punto. A ver si soy capaz. No, no soy capaz de medir aquí con estos puntos, ¿vale? No soy capaz. Vamos a mirar aquí en la planta, ¿vale? Me hago un croquis, control 8, y esto me va a ayudar mucho para decir, bueno, quiero ir desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y aquí puedo mirar cuánto mide. Esto mide 202 por, me imagino que 198. Pues no, por 202, ¿vale? 202 por 202. Y yo puedo hacer mi primer sólido que extruyo lo suficiente como para ir hacia arriba. 2000. ¿Vale? Yo sé que este sólido yo lo quiero cortar luego para que se parezca con estas curvas, ¿vale? Entonces, esta curva yo quiero cambiarla. Es decir, Edit Sketch Pane y la quiero hacer aquí. ¿Vale? Esta curva la quiero poner aquí. Y aquí atrás, en el alzado, me voy a colocar, control 8, control 8, la otra curva. Por ejemplo, hago esta. Veamos, de aquí, aquí, ¿vale? Te vas apoyando en los puntos. Aquí, ¿vale? Yo creo que está bastante bien, así, ¿vale? Vale, con esto, con estas dos curvas, yo me puedo hacer una superficie. Hay que ver las superficies, toolbars, tabs, ¿vale? Surface, y yo me puedo hacer una superficie que sea un loft, ¿vale? Y quiero ir de aquí a aquí. Este puntito tiene que estar en este lado. Ya estoy. Y ahora voy a intentar cortar el sólido con esa superficie. A ver si se deja. Aquí hay Insert. Insert Cut with Surface. Me dice que no puede, porque esta superficie no es lo suficientemente larga. ¿Qué necesito? Esta superficie alargarla. Por lo tanto, yo la voy a alargar, a ver, extend surface, ¿vale? Y quiero extender esta superficie extender, ¿vale? Una distancia de 11 milímetros. Por lo tanto, esta superficie ya es lo suficientemente larga. Ahora, yo sí que puedo cortar. Insertar, cortar con superficie. Con esta superficie, sí que me corta. ¡Ay, que me he equivocado! Corto al revés. Ya tengo un sólido, ¿vale? Esto ha sido, bueno, pues la manera como se me ha ocurrido de hacer el sólido. Y la pregunta es, ¿este sólido y esta superficie se parecen mucho o no?
¿Cómo se hace? Hostia, pues no lo sé, ¿vale? Yo creo que aquí, en algún sitio, hay deviation analysis. Yo no tengo ni idea, ¿eh? No lo había hecho nunca con el SolidWorks. Pero sé que el SolidWorks, más o menos, es intuitivo. Esto, ¿vale? La Surface to Mesh Deviation, ¿vale? Porque, claro, está con la superficie. A ver si se deja con esta de aquí. Hazme el análisis. Otra vez, mesh, donde me ha hecho el análisis. Deviation analysis de esta contra esta. Calculate, vale, aquí la tengo, ¿vale? Y aquí tenéis la zona con los errores que tenemos de más un 1,14 milímetros menos 0,05. Y esta sería la foto que yo colgaría. Ya se ha acabado el ejercicio. Vendría aquí, le diría, vale. Comparo superficie uno con otro, tengo esta pequeña desviación y en el Word pegaría. Y acordaros, este es mi ejercicio, ¿vale? Te demuestro que he hecho un sólido y que se parece, ¿vale? Bueno, entonces esto lo tendría que acordaros. Cerrarlo, porque a veces hacéis el zip con la pieza abierta y no está guardada y luego no se puede abrir. Entonces, este fichero, cuando yo acabe el examen, aquí, esto es lo que tengo que enviar, ¿vale? Este fichero. Vale, paro el vídeo.